Porque cuando la sociedad está compuesta solo de 8.400.000 individuos, la sociedad no está cohesionada. Nosotros necesitamos ofrecer un proyecto de movilización social y transmitir a los andaluces y a las andaluzas que ellos, trabajando juntos, ellos pueden conseguirlo. Y nosotros, el Partido Socialista, somos un instrumento. Y esa movilización social tiene que hacer que la voluntad de cambio que siempre tiene una sociedad que quiere progresar se identifique con nuestra voluntad de cambio. Que el cambio que ansía la sociedad andaluza sea el cambio que proponemos. Y podemos hacerlo, porque somos el único partido que históricamente ha construido país. Ha construido Andalucía. Es verdad que ahora mismo hay un desistimiento público. Ese es el modelo que queremos y en ese contexto hay que explicar la reforma laboral. El proceso de diálogo, y eso también creo que lo tenemos claro, el proceso de diálogo social no ha terminado. No puede interrumpirse. La huelga general es una consecuencia de un desencuentro en el proceso de diálogo que no rompe el diálogo. El diálogo tiene que mantenerse también el día inmediatamente posterior a la huelga. Muy buenos equipos. Que la gente sepa que aquellos que están ahí van a saber resolver problemas de la gente, porque o tienen experiencia o tienen conocimiento para poder hacerlo. Si nosotros presentamos, como ya tenemos, estos candidatos, estas candidatas, y los hacemos acompañar de equipos sólidos y hacemos las campañas que sabemos hacer, seguro que ganamos. Seguro. Y ganaremos allí donde nunca hemos ganado a lo mejor y conservaremos lo que ya tenemos.